Bien, siguen los homenajes a los jugadores campeones del mundo y esta tarde fue el turno del Dibu Martínez allí en Mar del Plata. Chiche, querido. Así es. Podemos decir que fue la más grande hasta ahora, además de la de Argentina, obviamente, por acá en Buenos Aires, de todos los jugadores individuales, porque hubo 150.000 personas ahí. La más organizada, ¿no? Como institucionalmente. Sí, eso es competencia desleal. Canchín tiene 3.000 habitantes, Mar del Plata tiene 500.000. Pero bueno, la verdad que fue un recibimiento sensacional. Apareció con el guante que se ganó por ser el mejor arquero del campeonato. Mirá lo que era la Rambla. Qué barrio. Ahí estaba muchos años estuvo ahí el muñeco Mateico haciendo la movida, ¿te acordás? Claro. En ese lugar para que la gente sepa dónde. Es el lugar más céntrico a Mar del Plata, se podría decir. Exacto, ahí está el edificio Habana. Y mirá lo que hacía. Bailaba, le pidieron por favor que baile, bailó, firmó autógrafo. Bueno, fue el show de él que le encanta, ¿eh? Bailar y hacer show. Tiene toda una faceta artística el Dibu, ¿no? ¿Le gusta? Bueno, ciudadano ilustre, parece que al Minela también le van a poner Dibu Martínez. Ahí hay polémica. Ahí hay mucha polémica. Si le cambian el nombre al Estadio Mundialista. Sí, hay polémica, pero creo que de alguna manera... ¿Por qué se da la polémica? Y bueno, porque cambiarle el nombre, ¿qué haces con el que lleva el homenaje, el homenajeado realmente, digamos? Bueno, se hablaba de ponerle solamente a una tribuna, pero parece que la tribuna esa techada... Está que se viene abajo, nadie viene abajo, pone la plata. Hay que reformularlo, ese estadio. Bueno, eso quedará para otra oportunidad y para otra más discusión. Adelante. Lo importante es que va a ser ciudadano ilustre de la ciudad de Mar del Plata, va a tener su monumento, ya había pedido él que se lo hagan arriba de un lobo marino, no creo que pueda no cumplir entra. Ese sueño. ¿Cómo sería? Y él sentado arriba de un lobo marino mostrando la copa, cosa que no creo que lo puedan hacer. Pero de todas maneras va a tener su monumento en la ciudad de Feliz, algunas corridas con gente que se quería sacar una foto, que lo quería saludar. Primero vio un video con sus atajadas, atajó 3 penales en el Mundial, hasta que le trajeron el guante. Ahora 150.000 personas, es un número muy importante para Es un montón, sí señor. La última cantidad que yo recuerdo de gente ahí fue Rodrigo en el 2002, 100.000 personas. Así que casi más de la mitad había cantado el potro allí en un recital inolvidable. Bueno, ahí lo tenemos bailando. Qué lindo, feliz, ¿no? Porque de la claro, vida. Mucha gente se quedó sin poder participar en los festejos, obviamente, porque todo terminó concentrado aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y es importante, ¿no? Que se den también estos homenajes en el interior. Iba a ser en el día de ayer, pero estaba cansado, así que decidieron postergarlo para hoy a la tarde. Así que bueno, pudo descansar, pudo jugar al pádel con sus amigos. Bien, esta noche tiene otro partido, creo. Vamos a escuchar a ver lo que decía el Dibu. Lograr la tercera estrella y ser el primer marplatense en lograrlo, yo creo que no solo es un orgullo para mí, sino para todos los chicos o los arqueritos que tengan sueño de lograr la cuarta. No sé, yo me fui a los 12 a Independiente, quería ser jugador profesional. A los 17 me fui a jugar a Inglaterra y cuando empecé a jugar en la selección, mi sueño era traerle un título a mi ciudad. Obviamente le di la Copa América. La finalísima. Ganamos la Recopa a los campeones de Europa en Wembley, le dimos la vuelta en Inglaterra y le ganamos a los últimos campeones del mundo en Qatar. Bueno, le pidió a todos los chicos que busquen la cuarta, que sigan con su sueño, todos los arqueritos chiquititos de Mar del Plata, que busquen su sueño y que traigan la cuarta copa para la selección argentina. ¿Y qué es esto que estamos viendo acá? Y bueno, estuvo jugando al pádel porque, claro, sus amigos lo llamaron y así, cerca del puerto... Total, cansado no estaba. Estaba cansado. Y anoche estuvo con sus amigos jugando al pádel. Bien. Lo llamaron y dijeron, Dibu, vamos para el pádel. No anda muy bien, pero bueno, se la rebusca. No, vos decís que no es bueno jugando al pádel. Viste que los deportistas son buenos en todo. Sí, pero no tiene mucho movimiento de jugador de pádel. Ya te das cuenta cómo agarra la paleta, pero de todas maneras era para divertirse. Parecía ping-pong. Exacto. Para él es ping-pong, claro. Para él es ping-pong, con la mano que tiene.